Hola niños, en este video vamos a hablar del tema número decimal. Como primer punto vamos a ver el valor posicional. Aquí pueden observar un ejemplo en donde se tiene este punto, que es punto decimal. Ahora, los números que están del lado izquierdo del punto, recuerden que son números enteros y tienen un nombre. Posición es unidad, en segunda se llaman decenas y en tercera centenas. Del punto decimal del lado derecho, de igual forma tienen un nombre. Vamos a ver de dónde surgen estos números. Aquí arriba podemos ver que tenemos un entero. Todas estas hojas forman un entero. Ahora, si ese entero lo dividimos en 10 partes, que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, una parte de este entero se va a llamar un décimo, porque es una parte del entero y ocupa el primer lugar después del punto decimal. Su representación en fracción es 1 sobre 10. Ahora, si tomo 1 parte de nuestro entero y nuevamente la divido en 10, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A esta parte se le va a llamar centésimo. ¿Por qué? Porque dividí mis 10 partes de mi entero y luego nuevamente las dividí en 10. Se llama centésimo. Porque si todo mi entero lo divido de igual forma, tendría 100 cuadritos igual. Este ocupa el segundo lugar, que es centésimo. Su representación en fracción es 1 sobre 100. ¿Qué pasa si nuevamente ahora a mi parte del entero, que es mi centésimo, la voy a dividir solamente un pedazo en 10? Están aquí las tiritas, se pueden observar. A esto, chicos, se les va a llamar milésimos, porque ya del entero son 1000 partes. Milésimo ocupa el tercer lugar después del punto decimal del lado derecho y su representación en fracción es 1 sobre 1000. Ahora, otro ejemplo para poder comprender el valor de los números decimales es el 4. El 4 está en la posición del décimo. Ocupamos la fracción que tenemos aquí. 4 sobre 10 me es igual a 0.4, que equivale al primer lugar. El 5 está en el segundo lugar, que es igual a centésimos. Está el 5 sobre 100, que son partes de mi entero, me ocupa 0.05. El número 2, que ocupa la tercera posición, corresponde al milésimo. Ahora, el 2. 2 sobre 1000 me es igual a 0.002. Corresponde a la tercera posición después del punto decimal. Chicos, recuerden que los números decimales son partes de un entero. Bueno, lo que les acaba de explicar la maestra Cassandra lo podemos usar para muchas cosas. Tiene muchas aplicaciones en las matemáticas y en la vida. Por ejemplo, vamos a ver conversiones. Este tema es muy importante, ya que es lo que van a ver ustedes en su libro. Fíjense, podemos basarlo en metros. El metro es una unidad de medida que usamos para medir longitudes. Y aquí nos encontramos con esta parte de los décimos, los centésimos y los milésimos. Únicamente que en el metro, nuestro entero es un metro. Nuestros décimos serían decímetros. Cada 10 es un decímetro. Nuestros centésimos serían los centímetros. Estos pequeños centímetros van a ir formando toda la unidad del metro. Y nuestros milésimos serían los milímetros. En el metro ya nos alcanzan a apreciar, pero en los centímetros encontramos pequeñas partes que formarán toda la unidad. Y para una unidad, recordar que necesitamos 1000 milímetros, 100 centímetros, 10 decímetros o un metro. Lo podemos ver de la siguiente manera con el siguiente ejemplo. Si yo quiero convertir un metro a milímetros, tenemos que hacer lo siguiente: por cada brinco de escalón que va a dar el metro,
va a multiplicarse por 10. En este caso sería 1 por 10 por 100 por 1000. Entonces multiplicamos nuestro metro por 1000. Y nuestro resultado es que un metro es igual ahora a 1000 milímetros. Si yo quisiera transformar en otro ejemplo, si yo quisiera transformar 3 metros a centímetros, entonces empezaríamos a dar el brinco en nuestras escaleras. Por 10, por 100, hasta ahí, porque lo voy a transformar a centímetros. Entonces, 3 por 100 es igual a 300 centímetros. Entonces, 3 metros es igual a 300 centímetros. Por el momento solo lo vamos a ver en metros, pero esto también se puede ver en otras unidades de medición, como lo es el gramo, el cual va transformándose, al igual que los metros, en sus unidades de medición. Bueno, vamos a retomar lo que vimos con la maestra Cassandra y lo que les acabo de explicar con otro ejemplo. Esta tabla es recuperada del libro de matemáticas de cuarto grado, y en uno de sus problemas nos pide lo siguiente. Nos pide que convirtamos 0.07 metros... a centímetros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos dos opciones. La primera es identificando el lugar que ocupan los números. Conocemos que aquí están las unidades, después el punto, después tenemos a los décimos, posteriormente a los centésimos y después a los milésimos, que en este caso no hay. Bueno, entonces recordemos que en la unidad de medida de metro, los décimos son decímetros, los centésimos son centímetros. Por lo tanto, si recordamos esto, entonces tenemos que la respuesta sería 7 centímetros. Esa es la primera forma. La segunda, vamos a hacer uso de una operación y uso de nuestras escaleras. Si nos pide convertir de nuevamente 0.07 metros a centímetros, bueno, entonces lo que vamos a hacer es una operación en donde coloquemos la cantidad en metros. Y vamos a dar brincos para saber por cuánto hay que multiplicarlo. Por 10, por 100. Y vamos a hacer nuestra operación. Recordar que esto se suma. Y tenemos a continuación nuestro resultado. 1, 2, ponemos el punto. Recuerden que estábamos buscando convertir a centímetros, entonces nuestro resultado sería 7.00 centímetros, o para más fácil, 7 centímetros. Bien, chicos, en su libro de textos viene una actividad que se llama expresiones con decimal. En esta actividad nos pide que identifiquemos de dos expresiones qué número es mayor, menor o igual. Vamos a resolver el inciso A. Ok, en el inciso A nos dice que tiene 8.15 metros. Aquí no tenemos que hacer ninguna operación porque nada más está un número. Aquí no hay ninguna operación por hacer. Viene el cuadrito, pues para poner si es mayor, menor o igual. Y después viene 12.87 metros, el signo de menos, y viene 4.68 metros. ¿Qué tengo que hacer para saber si este número es más grande o más pequeño o es igual a este? Tengo que resolver mi operación. Vamos a resolverla. 12.87. Ahora se coloca el signo de menos. Vamos a colocar 4.68 metros. ¿Qué tengo que hacer primero? Colocar el punto decimal. El punto decimal tiene que ir alineado con el que está arriba. Ahora sí, coloco 4 unidades y el número 68 después del punto decimal. Pongo mi signo. ¿Por qué deben de ir alineados el punto decimal? ¿Por qué? Porque los enteros se deben de sumar con enteros, los décimos con décimos y los centésimos con centésimos.
Ahora sí, vamos a resolverlo. Bueno, este es nuestro resultado de nuestra operación. Ahora, este, chicos, es el resultado de esta expresión. ¿Qué es mayor, menor o igual a esto? Ahora sí, nos fijamos en los resultados de las dos expresiones y ahora podemos ver que 8.15 es menor que 8.19.